Hola, ¿qué tal amigos del Universal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Les saluda con muchísimo gusto Joel Ruiz. Yo soy el editor de la sección Metrópoli del periódico El Universal y hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con Alejandra Barrales, precandidata al gobierno de la Ciudad de México por la ciudad al frente de esta coalición que conforman los partidos PRD, PAN y Movimiento Ciudadano. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por venir con nosotros. Gracias, Joel, al contrario, contenta de estar aquí, gracias. Sé que anduvimos presionando mucho porque la agenda está apretada, pero la verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, por platicar con todo el auditorio del Universal. Y bueno, solicitarte antes de entrar a detalle de que una de las dinámicas de esta plática, conversación, charla, entrevista, como se quiera llamar, pues es también darle el espacio a todo nuestro público para que pregunte, pregunte lo que quiera. No hay ningún problema en que pregunto. No hay temas vetados, nada por el estilo. Ni la edad siquiera, ya dije. Pues listo. Ya está. Ya lo saben ahí. Por favor, a través de las diversas plataformas del Universal se pueden comunicar con nosotros y entablar y participar en esta conversación con Alejandra Barrales. Alejandra, de entrada, ¿cuál es el balance que haces de esta precampaña que, si me lo permites, fue como partida, ¿no? La primera parte fue una competencia interna y después de la definición que se toma de que tú eres la precandidata, pues ya empiezas de lleno. ¿Cómo fue este proceso? Primero este compartido y luego esta segunda etapa. Bueno, primero, por supuesto, que muy animada, contenta de que este haya sido el único partido que verdaderamente hizo un proceso real de selección, lo acabas de mencionar, nos dimos ese espacio. Una vez que se tomó esa definición, que tomamos la opinión no solo de los militantes, sino también de la ciudadanía y nos colocó en esa posibilidad, después de eso, de inmediato sentimos cómo vino un respaldo importante, un reconocimiento importante de parte de la ciudadanía, de tal forma que no obstante que en el otro proyecto, en Morena concretamente, empezaron incluso violando la ley con muchísima anticipación, no lo digo yo, lo dijo el Tribunal Electoral emitiendo una sanción por actos anticipados de campaña, bueno, pues nos ha ido muy bien, estoy contenta, se confirma que hay un franco crecimiento en las preferencias de la ciudadanía. Y bueno, pues comprometida con todo, la posibilidad de ganar es absolutamente real. No solamente vamos a remontar, sino que vamos a ganar la elección. En la primera parte, creo yo, o considero, que el haber salido en unidad, que no se dio esta ruptura en este proceso interno, en la que los tres, o en este caso los 12 candidatos, o precandidatos, Salomón Chertorivsky y Armando Agüet, pues aceptaron y hicieron válido ese pacto de que el resultado que fuera se iba a hacer y eso ayudó a fortalecerte. Sí, sin duda, se confirmó que era real el proceso democrático, verdaderamente tomamos opinión, verdaderamente colocamos a quien tenía, confirmó tener las condiciones para competir, para ganar esta contienda y el compromiso que asumimos todos, que incluso lo firmamos públicamente, pues lo hicimos realidad, vamos juntos en este proyecto, nos van a ver haciendo campaña juntos, en próximos días estaremos informando una vez que se concluye el proceso interno del partido, qué tarea va a tener cada uno, pero sin duda, como se dijo desde el primer día, vamos a ir juntos, confiamos en este proyecto de tal manera que nos garantiza pues que hay unidad. Regresando a lo que planteabas hace unos instantes, se está cerrando, dices, la brecha entre Alejandra Barrales principalmente y Claudia Sheinbaum, que es la precandidata de Morena. ¿Cuáles son las cifras que tienes sobre este tema? Mira, han sido diferentes mediciones, las más recientes que me han compartido y que no son nuestras, no son mías. Algunas van en una diferencia entre 2-3 puntos en extremo. Algunos nos ponen ya abiertamente en un empate técnico. ¿Tanto? Y bueno, digo, pues, porque cuando empezábamos y tomando algunas encuestas también propias de esta casa, hablaban de una diferencia de 10-12 puntos aproximadamente. Sí, desde el inicio esa era un poco la diferencia, considerando que en esas mediciones a las que haces referencia no había una definición de nuestro partido, eran preferencias que se repartían entre los tres precandidatos que en ese momento figurábamos. Y bueno, pues ahora a partir de que se tomó la definición, estamos teniendo ya esa posibilidad de ir reafirmando las preferencias y que nos colocan hoy en esa condición. Yo estoy trabajando como el primer día, estamos haciendo contacto con la militancia, estoy dándoles a conocer mi trayectoria, bueno, la gran mayoría de la gente
nos conoce, pero abiertamente haciendo contacto con la ciudadanía. En el tema de seguridad, si entramos ya de lleno, más que nada las propuestas que se tienen y que es uno de los motivos de este foro y de estas pláticas que se está haciendo con los precandidatos, ¿cuál es tu propuesta básicamente? Bueno, tú sabes que tengo muchos años trabajando en la ciudad desde diferentes ámbitos, conozco los problemas de la ciudad, conozco lo que la gente hoy exige, lo que la gente reclama, y en el tema de seguridad, que es prioridad para todos en este momento, está claro que tenemos que trabajar en dos niveles al mismo tiempo. Por un lado, el tema que tiene que ver con la capacidad de reacción. Hay que recuperar la confianza en nuestra policía, hay que dignificar a nuestros policías, hay que capacitarlos adecuadamente, hay que certificarlos incluso, hay que darles equipamiento, hay que mejorarles su calidad de vida, hay que pagarles mejor, hay que generarles condiciones para que ellos tengan esa pertenencia, ese compromiso al interior pues de su agrupación. Y al mismo tiempo, exactamente igual de importante, ir a la recuperación del tejido social. Los niños, los jóvenes, esa recuperación de valores, educación garantizada para todos los jóvenes, son prioridad. Tenemos que generarles alternativas, deporte, cultura, retomar todos esos valores que está probado en todos lados, que es la mejor forma de prevenir el delito, de combatir el delito. En este tema, en estos días hay un asunto relevante que ha generado preocupación, diría yo, por decirlo menos, que son las apariciones de estas narcomantas en la Ciudad de México y que hoy incluso aparecieron en Iztapalapa y zona del Valle de Chalco. El gobierno de la Ciudad de México, desde anteriores administraciones a la actual, ha negado la presencia o la existencia de grupos o cárteles de la droga en la capital del país. ¿Tú lo consideras así o sí hay cárteles desde la perspectiva de Alejandra Barrales? Es real que tenemos que trabajar para mejorar los temas de seguridad en la ciudad. Se llame como se llame, hoy es un tema que tenemos, que estamos obligados a atender, que se ha venido atendiendo, pero que más allá de un asunto de semántica, lo real, lo reconocido no solo por nuestro gobierno, sino incluso por gobierno federal, es que lo que se ubica como un área en donde está presente la delincuencia organizada, el narcomenudeo, pues es en esta zona de Tláhuac, en donde se está trabajando, una zona gobernada por Morena, en donde se ha hecho esa ubicación. Yo diría al respecto, Joel, que el tema no es ese debate semántico. Lo real es que la gente quiere una respuesta, lo real es que eso está por todo nuestro país y que es difícil que no le pegue también a la ciudad. Pero la otra parte también importante es que seamos cuidadosos de que estos temas, yo estoy convencida que en los próximos meses vamos a ver cómo todos estos temas se van a seguir creciendo, se van a seguir dando, porque también es real que se utilizan para darle un manejo político, un manejo electoral, y bueno, no sería la primera vez que eso sucede. Y bueno, ahora que cierras esta parte del tema de la seguridad, te preguntaría yo, ¿qué podría o qué esperarías tú de esta contienda interna en torno a los golpes bajos que se puedan venir aquí pues hasta el primero de julio básicamente, ¿no? Bueno, por desgracia sabemos que en nuestro país eso forma parte de esa dinámica. Yo por supuesto que tengo mucho tiempo transitando en todos estos temas de la política, sé que es parte del juego, el juego sucio, la guerra sucia, y bueno, pues yo siempre estoy lista, estoy preparada, siempre le hemos hecho frente, siempre hemos rendido cuentas y por supuesto que estoy lista para lo que venga. No hay nada que ocultar de parte de Alejandra que pudiera poner en riesgo pues ya su virtual candidatura. Pues mira, no hay nada que ocultar, que de hecho tú lo sabes, yo he declarado de manera voluntaria, he hecho públicamente mis declaraciones patrimoniales, lo he hecho ya en reiteradas ocasiones, se ha utilizado, efectivamente, se ha utilizado para el golpeteo mediático, el golpeteo político, pero no hay nada que ocultar, por el contrario, estamos listos y tranquilos. ¿Qué esperarías de Morena? Pues mira, una cosa es lo que me gustaría y otra cosa es lo que esperamos. Lo que esperamos de Morena es lo que hemos estado viendo. Están recurriendo a esta estrategia de descalificación, de victimizarse. Yo lo ubico como un poco justificar su caída en las preferencias. Es real, no lo digo yo. Ahí hay mediciones que señalan que la candidata de Morena, del otro proyecto, pues va a la baja mientras nosotros vamos en ascenso. Y bueno, pues estas actuaciones para mí explican que esa es la respuesta que van a estar dando. No creo que sea lo que se merece
la ciudadanía, una contienda tan importante en la ciudad, debiéramos de basarla en confrontar ideas, confrontar propuestas, que la gente tenga alternativas para escoger verdaderamente cuál es la opción que les convence. ¿Quién es el candidato en la Ciudad de México de Morena, Claudia Sheinbaum o Andrés Manuel López Obrador? Pues yo lo he dicho con toda claridad, de verdad que no lo hago en demérito de ninguna persona, lo hago simplemente reconociendo lo que se ha dado de manera cotidiana, de manera sistemática, como sé que vamos a seguir remontando, como sé que vamos a ir adelante, vamos a ganar en esta contienda. Yo lo dije desde un principio, en el momento en el que se vea que la candidata no va subiendo, que va cayendo como está siendo este momento el caso, pues el que se va a meter, como siempre lo hace, pues es Andrés Manuel, y he dicho, está bien, son dos proyectos y estamos listos para defender el nuestro. ¿Tienes elementos para enfrentar a Andrés Manuel López Obrador en las críticas, los cuestionamientos, los señalamientos que pueda hacer a su persona? Y lo digo porque hay trayectoria conjunta, partidista incluso, coincidieron en el PRD, en fin, se conocen. La congruencia es muy importante, Joel, para todo lo que uno hace en la vida. A mí me ha ayudado en innumerables ocasiones para no perdernos en el camino, en la toma de decisiones. Y de manera congruente lo que te digo es que el tema no tiene que ver con personas, el tema tiene que ver con proyectos diferentes. El proyecto en el que yo no creo, en el que ya no creo, es que la solución a los problemas de este país la tenga una sola persona. Eso ha pasado durante 30 años, le hemos apostado cada 6 años a una sola persona y no pasa nada, no se resuelve nada. Hoy estoy convencida que la única forma de sacar adelante al país, a la ciudad, es a través de una forma diferente de hacer política que nos la dan los gobiernos de coalición. Es una forma vieja contra una forma nueva, moderna, diferente de hacer política, y que esa es la forma que nosotros estamos proponiendo desde este frente. Entonces, es un asunto de proyectos. Tocas el tema del frente y bueno, nuestros amigos del Universal que nos están viendo en estos momentos empiezan a interactuar y nos pregunta Juan Francisco Hernández, ¿cómo creer Alejandra que ahora compite con un frente cuando hace unos años criticaba duramente al PAN? Bueno, yo lo he dicho con toda claridad, los problemas que hoy vive el país, Joel, el tamaño que han alcanzado, la violencia, la inseguridad, el desempleo, la falta de espacios para los jóvenes, la impunidad, los temas de corrupción, obligan a que busquemos diferentes alternativas. Yo tengo convicciones, yo tengo una agenda muy clara que siempre he defendido, que lo voy a seguir haciendo en la ciudad, pero hoy hay coincidencia de todos esos partidos, hoy hay una coincidencia, tenemos que hacer esfuerzos juntos para poder atemperar todos esos temas, de otra manera no lo vamos a lograr. Necesitamos mayoría en las alcaldías de la ciudad, necesitamos mayoría en el Congreso local, por supuesto necesitamos ganar la presidencia y ganar la jefatura de gobierno. ¿Y era crear este esfuerzo o estos proyectos conjuntos? ¿O era cerrarle paso a Morena con este crecimiento que venía y viene presentando alguna vez? Mira, con hechos concretos, Joel, yo puedo nuevamente confirmar congruencia en nuestra convocatoria. En un esfuerzo que yo particularmente encabecé como presidenta del partido, yo hice, y hay testimonio, una convocatoria desde el primer día que se perdió la elección del Estado de México, que ganó el PRI. Inmediatamente esa misma noche yo hice un llamado a Morena, yo hice un llamado a los partidos de oposición para que diéramos la batalla, para que nos pudiéramos unir, pusiéramos una agenda por delante e impidiéramos que el PRI tuviera posibilidades de ganar la presidencia y que pudiéramos diseñar una agenda que nos permitiera verdaderamente resolver los problemas del país. Evidentemente la respuesta no tardó, nos mandaron ya sabes a dónde. Y bueno, lo cierto es que nuestro interés, nuestro trabajo, nuestro compromiso, pues no va a depender de una sola persona. Nosotros hemos seguido adelante y ahí está la congruencia. Nuestro objetivo es defender lo que hoy representa la ciudad, el país, ganarle a los problemas, darles una salida. Y bueno, pues la gente con la que estamos coincidiendo y en disposición de hacerlo, está claro, somos estos tres partidos por lo pronto. Para cerrar el tema político, ¿cuál es tu visión o qué opinas, mejor dicho, Mikel Arriola, candidato del PRI y del PRI en la Ciudad de México? Bueno, yo lo he dicho más allá de la persona que todo mundo podemos conocer con sin duda ciertos atributos. Me parece que el mérito que tiene pues es haber aceptado una candidatura perdedora, una candidatura que no tiene futuro en la ciudad, pero bueno, él está haciendo su trabajo en favor de su partido. ¿No les quita votos a ustedes?
pues busca los votos. Porque ha crecido también. No desfondar a su partido, ¿no? En realidad no ubico que ese sea el tema. Lo que creo es que está haciendo su trabajo para que no desaparezca el PRI en la ciudad. Los proyectos, hablabas hace rato que tenías proyectos. Yo te preguntaría, ¿cuál es el proyecto de Alejandra Barrales que tiene para los jóvenes? Bueno, ayer tuve oportunidad. Perdón, que es un sector importante y que hoy en día puede ser un elemento importante para definir una elección tanto a nivel federal como incluso en la Ciudad de México por cómo está la contienda. Mira, el día de ayer tuve oportunidad de confirmar que para mí los jóvenes siempre han sido prioridad. Siempre, no solo a partir de una candidatura, tengo mucho trabajo en la ciudad, he tenido la oportunidad de poner en práctica, de hacer realidad fideicomisos que permitieron regresar a más de 20,000 jóvenes a la escuela cuando ya la habían dejado por falta de apoyo económico. He logrado hacer el programa de cero rechazados aquí en la ciudad. Tengo trabajo acreditado, pusimos en marcha universidades, un programa que vincula la educación y el trabajo para los jóvenes. Y el día de ayer tuve oportunidad de compartir cuáles son nuestras propuestas. Es muy importante en esta zona del aeropuerto que va a quedar con espacio, con alternativa, construir una segunda ciudad universitaria, la otra ciudad universitaria aquí en la capital. Es muy importante garantizar el espacio para los jóvenes. ¿Pero una universidad, la de Morena, o universidad que están construyendo el gobierno de la Ciudad de México, en fin? Ayer tuve oportunidad también de confirmar que, por ejemplo, en Gustavo Amadero, en esta delegación, en próximas semanas, está por abrir una nueva universidad que puso en marcha el gobierno de la ciudad. Así es. Y fueron esfuerzos conjuntos entre la delegación, el gobierno central, pero el programa que va a estar vigente al interior de la universidad es un programa de la UNAM, que me parece que es claro, los jóvenes confían en ese programa, confiamos, es una universidad prestigiada, y me parece que esa puede ser una alternativa. Eso es lo que vamos a promover, y bueno, los jóvenes para mí son prioridad, no solo o no pensando en términos electorales. Lo real es que si queremos transformar y cambiar verdaderamente el rumbo del país, mejorar las condiciones en la ciudad, tenemos que pensar en los jóvenes y en los niños también. Esa es mi convicción, ese es mi trabajo y eso pude confirmar el día de ayer. Tema de movilidad, esta ciudad, híjoles, acabamos de publicar hace un par de días, 9 marchas al día en promedio se viven en esta ciudad, sí, te genera muchos problemas para trasladarte. El metro a veces no es suficiente, las líneas del Metrobús no alcanzan, parece que nada es suficiente en esta ciudad. Pero bueno, por ejemplo, Mikel Arriola planteaba 100 kilómetros más en su sexenio de metro. ¿Cuál es la propuesta en este tema de Alejandra Barrales? ¿Tú qué propones? Mira, lo primero que diría es que es real que es una demanda importante en nuestra ciudad. 75% de la gente que se transporta en esta ciudad lo hace en transporte público. Es muy importante atender, entender lo importante que es el darle esas alternativas a la gente. La propuesta que ha hecho el PRI, que conozco bien, que ha hecho Mikel, pues es una fantasía. Primero es una fantasía porque saben que nunca van a llegar a gobierno. Cuando sabes eso, pues puedes lanzar una serie de propuestas irresponsables. Pero lo otro que puedo confirmar es que imagínate de lo que estamos hablando, lo que confirma que no saben de qué estamos hablando. En casi 50 años que tiene de vida el metro en nuestra ciudad, se han logrado apenas 226 kilómetros de metro en la ciudad. Imagínate si en un sexenio se van a poder hacer 100 kilómetros más de metro. Estamos hablando de que una sola estación de metro te cuesta más de 2,500 millones de pesos. Quien hacer esas afirmaciones no tiene ni idea de qué estamos hablando. O de plano, pues no les importa. ¿Tú irías por más Metrobús, por ejemplo? Ahí está próxima la línea 7 que va a correr vamos aquí a por Reforma. Por más Metrobús, por lo menos 3 líneas más de Metrobús. Vamos por más metro, sin duda tenemos que ir por más metro. ¿Hacia dónde? Bueno, es parte de lo que tendríamos que estar revisando. La zona oriente todavía nos sigue exigiendo el que haya esta conectividad. El tema de la línea 12, hay que darle también ese seguimiento. Pero sin duda tenemos que ir por más metro en la ciudad. Probablemente una estación más nos daría condiciones reales. ¿Una línea más? Una línea más, nos daría condiciones para varias estaciones que nos permitan que la gente tenga una conectividad completa en la ciudad. En este tema, siguen las preguntas. Hoy hay una de Francisco Pérez. Dice, ¿le ayuda o le resta el gobierno de Miguel Ángel Mancera?
Lo real es que en esta ciudad han habido 20 años de gobierno perredista. Sin duda han habido avances. A lo largo de 20 años también hay cosas que seguramente no hemos hecho a la perfección. Uh-huh. Yo lo he dicho con toda humildad. Nosotros estamos obligados en esa posibilidad de llegar al nuevo gobierno, bueno, a conservar y a promover lo que le esté funcionando a la gente, pero también a revisar lo que no esté alcanzando resultados, sin consignas, sin dedicatorias y básicamente pensando en lo que le ha sido útil a la gente. Tocó participar en esta administración como secretaria de Así Educación. ¿Qué mantendrías? ¿Qué proyectos o qué programas mantendrías? Mira, hay muchas cosas que seguramente tendríamos no solo que mantener, sino incluso seguir promoviendo, seguir fortaleciendo lo que tiene que ver con los temas de desarrollo social. Es indudable que ha habido un avance importante. Hay que ir a una siguiente etapa. Esa siguiente etapa tiene que pasar por el empoderamiento de las personas. La gente debe de tener la capacidad de ser autosuficiente, nuestros jóvenes, adultos mayores incluso. Esa es una etapa importante. Los avances que hemos tenido incluso en el tema de movilidad son importantes. Eso no quiere decir que la tarea está terminada, hay que seguir haciendo una serie de cuestiones, pero ha habido avance importante. En general me parece que tendríamos que estar revisando de manera puntual un sinnúmero de tareas. Hay avance en el tema de las mujeres, lo que hemos hecho en favor de la recuperación del espacio público. ¿Un programa nuevo que tengas en cartera? Bueno, vendrían varios seguramente, los temas que tienen que ver con la recuperación del espacio público, hay que verlos. En los temas de movilidad también hay que revisar qué es lo que tendríamos que estar haciendo en cada uno de los renglones. Vienen sorpresas ahora que entremos a la etapa de los detalles de campaña. Ya para la campaña, ya después del 11 de febrero más o menos, pues, ¿estarías ya de lleno y con toda esta parte? Con los detalles y además actuando con toda responsabilidad, Joel, porque insisto, cuando es real que tienes la posibilidad de ganar, como yo estoy convencida que lo vamos a hacer, es muy importante. Yo siempre acostumbro cumplir lo que nos comprometemos a hacer y estamos actuando con toda responsabilidad. En esto que mencionas, que una mujer que cumple y que hace valer su palabra, si no ganas o si no se te da el triunfo, ¿lo aceptarías? Mira, yo soy una demócrata de convicción, vengo del ámbito sindical, estoy acostumbrada a medirme y probarme en las urnas. La verdad es que casi siempre gano, casi siempre nos va bien. Confío que eso es lo que va a suceder, pero yo soy una demócrata de vocación. ¿Y lo aceptarías en todo caso o tendría que haber un condicionante o algún elemento? Yo siempre he aceptado la voluntad ciudadana. ¿Sí? Siempre he aceptado la voluntad ciudadana. ¿Un voto es el que marcaría la diferencia y se acepta? Para mí siempre la voluntad ciudadana es importante. Bajo un marco de legalidad jamás he cuestionado la voluntad de la gente. Bueno, pues Alejandra, muchísimas gracias, la verdad, por venir a platicar con nosotros en este espacio aquí en El Universal. Y antes de terminar esta conversación, yo quisiera pedirte dos compromisos, sacarte aquí dos compromisos, la verdad. El primero, que puedas regresar con nosotros. Con mucho gusto. A seguir platicando, porque de la Ciudad de México, tú lo sabes mejor que yo, hay muchos, muchos, muchos temas y nos podríamos pasar aquí 3 horas y no sería suficiente. Para seguir tocando estos temas y que la gente siga conociendo cuál es el proyecto y la propuesta de gobierno de Alejandra Barrales. Hoy nos dio tiempo de ver 2, si acaso, sí, pero creo poquito. Que hay mucho más, ¿no? Sí, sin duda, cuenta con ello. Y bueno, también que podamos, pues todas las preguntas que se nos quedaron en el tintero, se las vamos a entregar. Así es. Y por favor, te lo pido, que las puedas contestar y vía mail y correo, en fin, como con sea. Con mucho, ¿no?, gusto. Y además que nos escriban ahí en nuestras redes. Ya sabes que soy tuitera, ando siempre ahí en las redes. Sí, muy activa en este tema. Y el último compromiso, el periódico, el Universal, el Gran Diario de México, tiene contemplado llevar a cabo un debate. ¿Contaríamos contigo con los 3 candidatos? Sí, entiendo que ya en los tiempos. Sí, 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 claro, legales, ya cuando estén dentro del procedimiento, claro, armado y todo. Me gustaría, la verdad, y la invitación es de una vez abierta para que estés con nosotros. Cuenta conmigo, comprometida. Mi prioridad es que la gente tenga las alternativas que verdaderamente le permitan confirmar cuál es la mejor opción. Yo sé que van a preferir esta opción. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias, de verdad, gracias por estar con nosotros. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron participando, platicando, interactuando a través de las preguntas. Insisto, estas preguntas, las que no salieron al aire con nosotros, se le van a entregar a la precandidata. Lo oyeron ustedes, está el compromiso de responderles. Y bueno,
Para mañana está contemplado que esté con nosotros Claudia Sheinbaum alrededor de las 7, 7 y media de la noche, y es parte de estos diálogos que el periódico El Universal está teniendo con los precandidatos hasta hoy a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, con la finalidad de que todos ustedes tengan mayor claridad de lo que proponen ellos y que lo escuchen de su voz. Por mi parte, muchísimas gracias. Soy Joel Ruiz, editor de la sección Metrópoli del periódico El Universal. Muchas gracias, muy buenas tardes.